En la última encuesta de percepción de instituciones públicas, es la segunda con menos desprestigio y la quinta con mayor reputación. Los funcionarios que dirigen son técnicos de carrera y tienen más de 20 años de servicio público. Son gente especializada en el sector. Además, cuando vemos las cifras del INEI, mucha gente podrá discutir de por qué subió o por qué bajó, ese tipo de cosas. Los académicos discutimos muchas veces de las razones que están detrás de los resultados de las cifras. Pero lo que sí no hay duda de que estas cifras son solventes, son válidas y son reconocidas a nivel nacional e internacional. Y puedo decirlo, ¿no? La OECD considera a la entidad INEI como una entidad seria en su trabajo y está viendo las mejoras que le podemos hacer como cualquier institución pública, pero nos está apoyando en esa dirección. Por lo tanto, yo creo que vale la pena defender al Instituto Nacional de Estadísticas e Informática del Perú como una institución tutelar de nuestras estadísticas y mediciones, porque sí nos sirven para diseñar mejor nuestras políticas públicas. Es evidente que sí hubieron algunas fallas en la organización operativa de la jornada del domingo para el censo 2017, que era un censo de población, vivienda y comunidades indígenas. Y estas fallas pudieran haber venido de un proceso anterior y posterior al domingo 22 que acabamos de pasar. Pero creo que vale la pena resaltar de que estas fallas son fallas subsanables, son fallas que además son habituales que se subsanen durante el periodo posterior al proceso del censo central, porque el censo no ha terminado, el censo rural todavía continúa, y todas esas cosas que pueden suceder, como estas falta de que se existieran algunos documentos o que el catastro no había sido suficientemente actualizado, en fin, esas fallas se van subsanando en estas semanas y de hecho ya se están subsanando visitando los hogares en donde no llegaron los empadronadores, en lo que el proceso se llama, además ya sí se llamaba desde antes, recuperación, que era parte del proceso propio de la encuesta. Y hemos dado instrucciones muy precisas para que este proceso continúe en las próximas 2 semanas a fin de reducir al máximo el margen de no cobertura de este censo. El margen no cubierto es de entre 2 o 3% de los empadronadores que no llegaron a su destino, para que tengan la cifra exacta. No es del el número de personas encuestadas, porque eso todavía tiene que terminar. El número lo sabremos cuando se terminen de hacer el empadronamiento total. Y está dentro de los márgenes que se dan en los estándares internacionales. Y también en lo que se dio hace 10 años, que se hizo un censo como este, que era un censo de hecho. Cuando se hizo en el 2005, tuvimos un problema. Tuvimos que rehacerlo en el 2007 porque fue un censo que tuvo márgenes de error mucho más grandes que eso, superando el 10%. Entonces tenemos que recordar cuáles han sido los procesos. Además, quiero decirles que este censo, además del acompañamiento de expertos nacionales, hemos tenido veedores internacionales de varios países, de varias oficinas de estadística de varios países de la región, que van a darnos sus comentarios y observaciones para mirar. Además, el censo, una vez terminado, tiene un proceso de chequeo que incluye la posibilidad de una encuesta post-censo para medir los resultados si están de acuerdo a lo esperado. Entonces hay toda una metodología que se aplica donde puedo decirles que estamos aplicando las mejores fórmulas internacionales para llevarlo en la correcta definición de lo que es el censo. También garantizamos que toda la información que se pudiera hacer, que va a ser entregada, o sea, mejor dicho, garantizamos que toda la información entregada por los peruanos en el censo 2017 permanecerá en la confidencialidad absoluta. La información que se puede dar a instituciones públicas y privadas con la que el INEI ha firmado convenios es anónima, siempre. Las bases de datos que se dan son de los resultados, no de las personas. Esto es muy importante. Eso está por ley, además, definido. Todos los censos que hacen y todas las encuestas que hace siempre el INEI mantienen el anonimato de los encuestados o de los empadronados en este caso.
No tiene nombre, no tiene apellido, ni ninguna información de carácter personal que pueda llegar a cualquier usuario. O sea, eso protege la privacidad de las personas. Y todas las personas que quieran ver los resultados del censo, tal cual lo vamos a entregar a otras instituciones con las que pudo haber convenio, a las cuales se van a hacer precisados, para cualquier duda, estará disponible siempre en la página web del INEI al alcance de todos. Como digo, responde a la ley marco del sistema estadístico que dispone el respeto irrestricto al secreto estadístico de los ciudadanos. Teníamos que reestructurar la institución para calmar la situación y hoy día he firmado un decreto, acá está el borrador, digamos, pero es el decreto supremo que perfecciona la norma establecida para el nombramiento del jefe titular del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Digo perfecciona porque el decreto supremo anterior, que era el 058-2006, establecía que el INEI era la entidad que contrataba los servicios de una empresa especializada en reclutamiento de personal, una empresa de cazatalentos. Y ellos elegían a 5 personas, 5 candidatos, de los cuales uno sería el elegido. No pudimos anteriormente, aparentemente en los años anteriores, contratar a un titular porque se criticó esa forma de contratar. ¿Por qué? Porque parecía que el INEI era juez y parte. Para evitar eso y evitar cualquier suspicacia, con la nueva norma será la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, el órgano rector para la contratación de funcionarios públicos, como bien se sabe, ¿quién será la encargada de contratar la empresa especializada para elegir los 5 candidatos que postularán al cargo? Y adicionalmente va a normar todo el proceso de selección y dará toda la asesoría a la comisión durante todo el proceso. Una vez conocido la lista de los 5 candidatos seleccionados de manera absolutamente profesional, independiente y técnica, será una comisión conformada por 3 funcionarios, 2 de la Presidencia del Consejo de Ministros y 1 del Ministerio de Economía y Finanzas, la que elija al nuevo jefe del INEI. Como digo, este es el decreto supremo, acá lo tengo en la mano, que vamos a publicar, mañana saldrá publicado, con estas reglas de juego para poder elegir profesionalmente al técnico especializado que tendrá en sus manos la dirección del INEI. Este proceso será más corto de lo que habíamos inicialmente calculado, porque nos va a tomar entre 2 o 3 semanas aproximadamente que tengamos un nuevo jefe del INEI, como el jefe de la institución. Esto creo que por el momento nos obliga a tener otra persona que se encargue de la jefatura interina y será un funcionario de la institución. Hasta el momento creo que es el secretario general el que va a asumir esa jefatura interina. Esto en cuanto al censo. Como digo, quiero resaltar que tenemos una buena institución, que el INEI es una institución que debemos proteger, y tenemos también un censo que está bien hecho. Les pido a los medios de comunicación que usemos estadísticas y que usemos evidencia y no anécdotas, porque sé que las medios sociales nos presentan muchas anécdotas, algunas dramáticas, pero creo que para poder hacer análisis tenemos que ser basados en fundamentos sólidos y creo que no debemos perder perspectiva, porque si no perdemos la capacidad de hacer un análisis adecuado. Y finalmente, con respecto al tema del censo, antes de hablar del siguiente tema, lamentamos muchísimo lo que sucedió con la señorita que fue afectada por este acto de violencia. Hubieron pocos actos y situaciones que afectaban a nuestra sociedad. Ese sí fue un acto dramático y muy doloroso. Y a nosotros, la verdad, nos afecta mucho el que veamos un país donde la violencia contra la mujer sea el pan de cada día. Esto ya es insostenible para nosotros y creemos que debemos actuar contundentemente de inmediato. Y no solo el gobierno, sino todos los peruanos y las peruanas juntos.